Mis amigas y mis amigos, vamos a necesitar 4 papas. Yo en mi caso estaré usando solamente 4 papas medianas y también la mitad de una cebolla mediana. Leche, la necesaria, esta es leche de galón, leche entera. Ahorita les digo por qué la necesaria y también sal, pimienta. Y voy a estar usando de este queso que es cheddar. Y bueno, pues también voy a estar usando mantequilla y aceite de oliva. Entonces, bueno, pues... Y miren, aquí tengo la media cebolla que voy a cortar así como estilo juliana. Y entonces, pues vamos a cortarla. Y bueno, aquí están las papas y estas las quiero cortar así gruesecitas, miren. Que queden gruesecitas, miren. Y bueno, así de esta manera voy a cortar mis papas medio gruesitas. Y miren, aquí estaba tratando de decirles cuántas cucharadas de mantequilla pues iba a usar. Y la verdad que usé 5, pero salieron muy grasosas la verdad. Así es que yo se la tuve que retirar y solamente usé 4 cucharadas de mantequilla. Ya la tengo lista para agregar aquí al sartén. También voy a estar usando aceite de oliva. Para que no se nos vaya a quemar tan rápido la mantequilla. Como quiera, todo esto se hace a llama muy baja. Y bueno, ya ahí va derritiéndose nuestra mantequilla, miren. Como estaba muy helada, por eso está durando mucho más para derretirse esto. Pero bueno, ya yo voy a agregar las rodajas de cebolla. Les cuento que esta receta, no les voy a mentir, yo la miré en un canal, no recuerdo ahorita, pero me gustaron cómo fue que pues las prepararon. Supuestamente estas papas se llaman papas mayordomo, así es que les dicen, y la verdad que sí salen bien ricas. Entonces bueno, vamos a agregar sal y pimienta. ¿Sabe qué? Cuando yo la miré, yo supe que este platillo, que estas papas estaban ricas porque al usted estar manejando las papas con mantequilla y leche, ya esto es más que suficiente para que salgan bien ricas las papas. Y aparte cuando usted sofríe la cebolla con mantequilla sale bien rica, porque así yo lo hago cuando hago hot dogs. Entonces ahí lo vamos a dejar hasta que se dore bien, porque la queremos doradita, pero con la llama baja, porque no queremos que nuestra mantequilla se nos vaya a quemar. Entonces, y bueno, aquí miren, ya está medio dorada para mí, porque ya está bien transparente. Entonces ya cambió mucho de color, como pueden apreciar. Entonces también otra cosa, que antes de agregar las papas, les quiero decir que el fuego lo tengo bajo, como les dije, y también la mantequilla que estoy usando es sin sal. Entonces ahora sí voy a agregar las papas. Acuérdense, estamos agregando leche entera que cubra bien. Le voy a subir poquito nada más para que empiece a hervir, pero ya cuando empiece a hervir le voy a bajar a la lumbre y la voy a tapar. Entonces ya vuelvo. Y miren como pueden mirar, ya empezó esto a hervir. Entonces voy a agregar otro poquito de sal, porque lo aprobé y la verdad le faltaba sal, como
Como les dije, estoy usando mantequilla sin sal, entonces hay que... Y entonces vamos a taparla, pero al mismo tiempo le voy a bajar. Y hay que estar mirando las papas continuamente para que no se nos vaya a pasar... Pues, para que no se nos vaya a hacer puré la papa. Y bueno, pues hay que taparla. Las papas tienen que hervir con la lumbre de su estufa bien baja, ya que... Pues estas papas tienen leche y esa leche pues se puede derramar si la lumbre está un poquito alta. Después de 10 minutos estas papas ya están listas. Las vine y las revisé como unas 3 veces para darles vuelta. Pero miren, estas ya están más que listas. Y también otra cosa que la verdad me salieron muy muy grasosas. Y lo que hice para arreglar el problema, la verdad, porque sí estaban muy grasosas, o sea, que le agregué bastante mantequilla. Les sugiero que solamente use unas 4 cucharadas de mantequilla. Entonces, lo que hice fue que yo le saqué pues toda la mantequilla que pude por la orillita con una cucharita me fui. Y se la saqué, pues como les dije, la que pude. Y miren, aquí estoy agregando mi propio, ahora sí que toque, agregándole de este queso cheddar. Está bien rico, se los recomiendo. Y bueno, pues aquí están mis papas. Y no les voy a mentir, estaban bien ricas. Pero como les dije, que no se les pase pues la mano con la mantequilla. Y usted las puede, ahora sí que acompañar con un pedazo de carne, con pollo o bueno, hasta solitas, saben bien ricas. Y bueno, esta fue la receta de hoy. Si te gustó, comenta, suscríbete y regálame un like. No se te olvide ser feliz y sonreír. Entonces, bueno, pues hasta la próxima.